veis en el título que yo ni él aún sabemos cómo vamos a poner, pero sí venimos con un slime que nos llegó un kit de Amazon. Ya hemos hecho uno, pero no lo hemos publicado por problemas que tuvimos con el móvil. Pero hoy vamos a repetir, compramos en Amazon un kit de slime que viene en diferentes decoraciones. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer, no, Mark va a hacer, yo simplemente lo voy a ayudar un poquito. ¡Ah! Adrià, es hacer un slime. También tenemos el pegamento este, que hace muy buen olor. Huele súper rico, no exagero, huele a fresa, ¿a que sí, Mark? Sí. Esta marca tan famosa que hay mucha gente que utiliza para hacer slime, entonces nosotros también la compramos, también por Amazon lo compramos todo. No sé si esto salió a 9 euros, pero bueno, hay 2 litros de cola, así que hay para hacer slime un rato largo, ¿vale? Luego si queremos más adelante comprar otro que sea de cola blanca, pero bueno, de momento nos vamos a conformar con esta, porque para hacer las decoraciones y demás se ve mejor con cola transparente, así que bueno, vamos a ver si Adrián nos deja hacer el slime. Bueno, le deja hacer el slime a Mark. Toma, Mark. A ver, voy a enfocaros mejor así, por favor. ¡Ay, petito! ¡Te he hecho pupa! ¡Sí! ¡Sí! ¡He hecho pupa! ¡He hecho pupa! Vale, vamos a comenzar con la cola blanca. Venga, yo lo voy a ayudar. Le voy a abrir. Que se ha pegado ahora. No pasaré yo a su. A ver, levanta el de esto. Puedes echar un poco más. Ay, 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 ay. No son pesados. No, está bien. Vamos a estar. Bueno, voy a coger un de estos que te vea para los mocos de él. ¡Ah! Pero yo. El de los mocos se ha caído. Este tiene pegamento, no lo cojas. ¡Hala! Metías todo. Venga, tiras toda la papelera. Pero espérate, espérate que goteas. Espérate, boludo. Venga, va, toma, sí, tíralo. Tendrás que coger otro papel para los mocos. Le ha caído todo el cleaner dentro de la cola. Hay que ver, por Dios. Bueno, aquí ha metido la cola, que macho. Madre mía, parece que no, pero aquí hay, Pero cogemos otro. Y ahora va a ponerle. Aquí tenemos preparado dentro de un vaso bicarbonato y agua. Eso mismo. Porque si no, luego quedan como grumitos o cositas blancas, así que lo tenemos preparado aquí. Adrián, ay, se me hizo. Y así vidrio durará mucho menos y otro. Bueno, vamos a ver si nos deja hacer. Bueno, vamos a empezar. Pero vamos a enseñar. Enseñar, no, bueno, sí, a enseñar, pero para. Espérate, espérate. Ah, bueno, sí. A ver si Adrián nos deja. Aquí, como veis, hay para remover el slime. Que aquí ya tenemos uno. Que hemos cogido este para remover el agua con el bicarbonato. Aquí vienen unas paletitas para él. Espera, muchacho, esto no, esto no, esto no. Mire, yo. Está bien cerrado. Toma. Ya está, no hay más. No, pues salte aquí bien. ¿Solo hay este otro? Uy, qué perra mera. ¿Qué es este? Ok, perra mera. Vale, vale. Adrián, no pidas tanto que hoy no tenemos el hermano mayor, ¿eh? ¿Otro palo qué es? Venga. Bueno, esto, os quería enseñar. En este pack viene esta cantidad inmensa de pupillas. Como veis, ya le falta una, que es el que hicimos la vez pasada. Y él va a escoger. Si huele súper rico de harto. Él va a coger a ver qué purpurina quieres. ¿Qué purpurina te apetece coger? Aquí pues súper guay. Coge la que quieras. Cuando se nos termina la purpurina se habrá terminado, pero tenemos más decoraciones para echar. Ahí. Ponte aquí así que lo vean. Lo voy a poner. Lo voy a enfocar más a Mark y su slime. Qué difícil de quitar. La otra vez lo tuvimos que quitar con los dientes. Es que es súper difícil, Toma. Parece que hay muy pocos, pero es mucho, ¿eh? Es sí, es mucha cantidad, la verdad, pero queda muy bonito el slime. Mira, mirad. ¿Veis? Sí. Acaba de quitar un WhatsApp que me ha llegado. Le ha echado todo el botecito. Aquí lo veis, es como un. A ver, voy a cortar y os voy a enseñar cómo le ha quedado con la purpurina. Mark, bájame un poquito el botecito así.
Mirad, así es el colorcito que eligió él. Es una purpurina amarilla súper bonita. Con poco que brilla. Está muy bonita. Bueno, vamos a seguir. Así lo remuevo yo, pero... Vamos a seguir. Antes de remover... Espérate, no. Mira a ver qué más decoraciones le vas a echar. Luego ya remueves. ¿Veis? Vamos a remover todo junto. Vamos a ponerle... Ya que la otra vez usaste esto, aunque ellos no lo vieron. Esto. A ver, eso mismo. Podrías usar otra cosa hoy. Espérate, te voy a abrir. Ay, yo diría. Pásala. ¿Qué color quieres? Va a ponerle estas bolitas. Este porque tiene muchos colores. Este de colorines. Ah, mira que chulo. Viene también en paquetitos individuales. Así hace para poder. Mucho más. Mira, viene muy bien. Mira, chicos, porque viene con el cierre este y así si no lo usas todo. Uri. No cabe por todo, hijo. Cuidado. Toma. Todo no. No sé, echa las que quieras. No sé. Sí. Está poquita. Por todo. ¿Veis? Aquí es mucho, ¿eh? Vamos a no remover. Vamos a echarle... Luego cuando tenga todas las decoraciones puestas en el lime, antes de que remueva, os podemos enseñar cómo le han quedado. Vamos a coger estas conchitas. Que tan todo brillan, que parece. Ah, mira, qué bonito. Son verdes, ¿verdad? Sí. Ay, qué color más chulo, mirad. Mira. Pero. No, no, mira, por arriba, sin romper la bolsa, que no es necesario que rompa la bolsa. Creo que tener el cierre ese para volver a cerrar. Vamos a poner. Así. Yo no voy a cerrar esto. Todo. Pedría. Toma, tienes otra. Ah, después os enseñaremos cómo le queda el slime. Porque así vosotros. ¡Adrián! Así vosotros no lo veis bien, la verdad. No, luego se lo enseñaremos. Total, no ven mucho. Ah, mira, ahora lo han visto un poquito. Pero no ven mucho. Luego se lo vamos a enseñar. Se lo vamos a enseñar bien. Ahora vamos a echarle esto. No, esto no, porque lo echaste la otra vez. Mira, ¿por qué no le echas? A ver qué hay aquí. A ver qué tenemos más por ahí. Espera, chicos, estamos... Ay, mira, tengo una idea para hacer otro slime. No, esto tenéis que estar sin pupunas ni nada. No, me voy a de estas, no. Echa otra cosa, niño. Mira, hay estrellitas de colorín, ¿le quieres echar? Sí. Ahora lo enseñamos, chicos. Esto es lo que hemos echado. Ya sé lo que habéis visto, pero que da igual. Mirad, ¿oís? Esto quiere poner estrellitas de colores. Pero lo quiere todo, Adrián lo quiere todo. Es un acaparador. ¿Quieres que te lo abra? ¡Mil años más tarde! ¡Ya lo sé! ¡No! Echa directamente en el bol, hijo, que va a ver por todo, luego no habrá quien las recoja. A lo mejor directamente en el bol. Adrián también va con el dedito. ¿Quieres echarle alguna otra cosa más? Ah, está pensando. A ver si quiere echar algo más. Otra vez boletas de estas. Bueno, venga, echarle unas cuantas más. Creo que tiene muchas ganas. Que me da con el codo ahí. Bolita va. Ahora vamos a enseñar cómo le ha quedado, ¿eh? No os preocupéis. Que yo sé que de ahí veis muy malamente. Malamente. Ya está. Yo creo que ya está también, ¿no? Creo que le has puesto bastante decoración.
Lo que puedes hacer si quieres, yo mientras lo voy a enseñar para que ellos te vean, es remover tu pegamento con tanta decoración que le has puesto. Si luego encuentras que le quieres añadir algo más, a ver aquí qué más. Ah, no, aquí todos son. Conchas. Son conchas, sí. Vamos. Si luego encuentras que tienes que añadirle algo más, pues ya le echas, ¿vale? Bueno, vamos a ver, vais a ver cómo. Así le ha quedado el slime. Estos rojos son esas perlitas rojitas que le ha puesto a lo último. Las bolitas de colorines, las conchitas verdes. Ya, ay, que me dice Mimi, se me escurre el bulto. Y la purpurina, puedes empezar a remover si quieres. Adrián, cariño, que no me va bien. ¿Qué va, cariño? ¿Qué quieres, el palo? ¿Qué quieres, cariño? ¿Qué asco, cariño? Ay, Adrián. Va. Un momentito, chicos, pongo pausa y ahora vuelvo. Mirad. No sé si se aprecia bien, pero es que le está quedando precioso, ¿eh? Precioso. Y aquí está el quejica number one. ¿Ah? Y huele súper bien este pegamento, la verdad. Huele a fresa, que dan ganas de comerse el slime. Ahora que podríamos hacer, antes de, se lo voy a poner, ayudar yo, así que es ponerle, ¡Adrián! ¡Ah, cariño! Es ponerle un poquito de agua que tenemos. Un momentito, ahora volvemos. Así un momentico, porque es que con Adrián es misión imposible grabar de pie. Bueno, como habéis visto, como le ha quedado súper bonito, lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho antes, que tenemos aquí un poquito de agua con bicarbonato ya preparado. Agua con bicarbonato, o sea, no hay más. Y le voy a echar todito, ¿no? No lo sé. A ver, remueve. Remueve. Tienes que mezclarlo súper bien el pegamento con el agua con bicarbonato. Estas son burbujas. Y así a lo último solo ya será echarle el líquido de lentillas. Es que está muy, muy líquido. Bueno, siempre estamos a tiempo de echarle más pegamento también, ¿sabes? O sea, no hay que pasar pena por eso. Crearán. La verdad es que es muy, muy, muy bonito. Muy bonito, la verdad. Me gusta mucho. Picándonos la nariz, sonando. ¡Ah! ¡Le ha caído todo dentro del pegamento! ¡Por Dios! Bueno, vamos a echarlo aquí dentro. ¡Oh, my God! Todo el palo en el pegamento. ¡Ah! ¡Qué pringue! ¡Por Dios! Mocos. Pues vamos a echar esto ahí. Y ahora yo con que me limpio el pegamento. ¡No! Con los mocos no, muchacho. Pero dame algo, please. Ya sé que son mis hermanos. Que tengo ahora pegamento. Mira, me he puesto pegamento en el corte que me hice ayer. Coge otro palo para remover. Que quieras. Madre mía, estos mocos nos han hecho tirar todo. Bueno, ahora voy a empezar a echarle ya poquito a poquito el activador, ¿vale? Que como sabéis usamos líquido de lentillas. Vale, a remover. Remover. Remueve. Remueve. Ya se le forma, chicos, ¿lo veis? A ver, vamos a quitar esto así. ¡Remover! ¡Remover! ¡Ya está, hijo! ¡Remover, remover, remover! Solo se ve yo y el slime. Eso mismo. ¡Remueve! ¡Remueve! ¡Ay, madría! Bueno, como veis, chicos, se le está empezando a formar el slime a nuestro Mark. ¿Qué te parece en cara, Lobos? ¿Para qué esto? Creo que voy a pasar, no estoy segura cuando lo dice, ya veremos qué hago, pero creo que voy a pasar a cámara renta. A cámara renta, la vamos a rentar, es decir, la vamos a alquilar la cámara.
Vamos, me tendría que querer chupar cámara. Creo, chicos, que voy a empezar a poner a cámara un poquitín más rápida todo el proceso este hasta que el slime esté más o menos hecho, porque si no se va a hacer aquí la eternidad nunca vista. Así nosotros vamos a ir a nuestro ritmo, pero vosotros lo veréis a un ritmo más rápido, ¿ok? Pues allá vamos. Vamos a empezar a meter un poquitín las manos porque es que si no, no vamos a terminar nunca. Así que, a cámara rápida. Sí. Otra vez. Está alucinando. Rato. Bueno, chicos, esto ya empezando a coger su forma. Perdonad, que me he quedado callada, pero es que he visto a Adrián que remugaba. Pero mirad. A ver, me voy a sentar porque no sé cómo lo veis vosotros ahora. Mirad, chicos, qué bonito. Ahora lo vamos a enfocar mejor. Pero la verdad, ha quedado, porque esto lo ha hecho, yo simplemente lo estoy terminando de activar. Pero este slime lo ha hecho Mark, porque ha puesto... Ojalá hubierais visto el anterior, le quedó preciosísimo, pero bueno, no pudo ser por el móvil. Espacio de almacenamiento, no me dejaba editar, o sea, después no se bajaba el vídeo a medio tenerlo editado, que me lo estaba bajando a móvil ya editado. Mark, se me... Ahora ya esto empieza. Ya creo que no le voy a poner más líquido de lentillas porque si lo activo más, ¿sabe qué pasa? Que luego se vuelve duro rápido como el anterior que nos pasamos de líquido de lentillas porque se nos pegaba las manos, le pusimos más cantidad y luego para jugar la verdad que quedó duro muy muy rápido y lo tuvimos que tirar a la papelera. Los queríamos guardar para hacer una mezclando colección de slimes, pero no nos dimos cuenta y lo tiramos a la papelera. Este aún está un poquito que se pega, pero ya está a punto para jugar, así que lo que voy a hacer ahora es mal, basta ya, es que lo voy a enseñar mejor y Mark va a jugar un momentico con él. Escuchad, está súper bien, huele delicioso, este pegamento huele súper súper delicioso, le ha quedado un slime color como verde, es que está como verde. Se ve que la purpurina verde, además has cogido muy bien las conchitas, porque las has cogido verdes. Las bolitas de colores le dan un toque súper súper original al slime. Y luego ha puesto estas otras pelitas rojas que encima destacan un montón. O sea que para mí, ya me diréis vosotros, pero para mí ha hecho un slime de 10. Así que vamos a intentar si podemos hacer la burbuja, la pompa que siempre solemos hacer aquí. Ven el día. Uno, dos, ¡bo! ¡Qué pájaro! ¡Dios mío! Es como una cápsula. Ven el día. No hay, no pongo. Ah, vale. Nuestro slime bonito, 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 este slime. Vamos
vamos a coger mejor unas tesoras. Unas tesoras. Mirad, qué precioso el slime de Mark. ¿Qué haces tú? ¡Momentico que viene! ¡Mira! Que aún no camina muy bien solo, solo. ¡Ay! Y es de lanza, mira. Mira ese slime. Mark, ¿qué tal si coges la cámara y enfocas a tu slime? Espera. Que salga un poco en el vídeo el slime hecho por ti. ¡Slime, Mark! ¡Wow! 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 ¡Ah! Vamos a pegar esto. ¡Mira! Espera, chico. Bueno, espérate, ahora más. Mirad, qué bonito. Enfoca bien, Mar. Está con sus mocos hoy. Que no paro. Mira qué bonito le ha quedado. A ver si podéis ver las decoraciones mejor. A ver, esperad. Tú mira la cámara que se vea bien tu slime. ¿Tú lo ves bien? Sí. Vale, mirad, qué precioso. Súper transparente. Es como una sonrisa. Ay, se me de un anuncio, parece. Súper transparente. Mar, deja de girar el móvil que todo no se va a ver. Mira, chicos, mira que el slime más bonito ha hecho Mark. Con todas las decoraciones que le ha puesto. No sé si se aprecian las estrellitas de colores. A ver. ¿Se ven? Las estrellitas de colores. Es verdad que se pega aún un poquito, pero esto jugando ya está. Ah, ya lo había visto. Mirad que el slime. Es que le ha quedado Mark, enfoca, ¿eh? Tú tienes que mirar con el móvil. A ver, para allá, niño. Mira qué bonito. ¿Veis las estrellitas también? Por aquí, todo. Oh, que nos llevamos la decoración. A ver si hace ruiditos así. Sí. Ha quedado fluffy todo. Y eso que no le hemos puesto nada de espuma de afeitar. Para que se viera perfectamente las decoraciones hechas. Mark, estás apuntando a la mesa y no se ve el slime. Me casi se la mar, este niño. Perdón. Mirad. Vamos a enseñároslo otra vez. Con la concha. Boing. Pero aquí las mojas. ¡Mar! ¿Pero qué haces? ¡Enfoca tu slime! Se me había caído el papel de moho. Bueno, antes de todo, Adrián. Lo que decimos siempre, suscribíos, dale like, me voy a hacer esto con el vídeo encima. Compartid, dale. ¡Mar! ¡Enfocas el slime! A la campanita. Y un comentario. Positivo. Y pasaros por el canal de Mark y Sergi, que es los Meyis YT. Yo como siempre os dejaré el enlace aquí abajito en la descripción. Mira qué bonito, bonito el slime. Bonito, bonito el slime. A ver, mira chicos, ahora va a jugar un poquito Mark. Madre mía, qué bonito. Las estrellas, las conchitas, las bolitas de colorines. Compro, ¿eh? ¡Va! ¡Me! ¡Le quita la mano a Mark! Yo con esta no puedo. Así que bueno, este ha sido el slime. No le quites esto a Nene. ¡Adrián! ¡La cámara! ¡Por Dios! ¡Oh my god! ¡Va! ¿Dónde di? ¡Oh! ¡Oh! Este ha sido el slime de Mark. Bueno, solo vemos su mano. ¡Va! ¡Mark! ¡Va! ¡Por Dios! ¡Haz que se vea bien! ¡Niño de mi alma! ¡Va! ¡Va! ¿Qué pasa, Mark? Va. Clavando. A ver si hace pedo, Mark. Mira. Truja. Truja. Se me fue regalado.
Da igual, venga, va. Cuando juegues con ese te va a dejar de pegar, va. Ma, ma. ¡Ah! Bueno, chicos, nos despedimos de verdad porque creo que vamos a aburrir ya. Este ha sido el slime que ha hecho Mark. Quita esa cara, hijo. Quita esa cara. ¡Mark! ¿Y enfocamos el slime? Vamos a Mark. ¿Slime? Mark. ¿Slime? ¡Slime, he dicho! ¡Pero para de moverte, che! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡No! ¡Quita esa cara! ¡No! ¡No! Venga, despídete de tu vídeo, porque ese ha sido tu vídeo. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sí!